Buenas amigos, ¿qué tal? Soy Nacho y esta vez estamos con los nuevos jugadores, las nuevas medias de los jugadores de FIFA 18. Como ya sabrán, FIFA sacó el top 100 del, pero nada más del 100 al 81, todavía no ha sacado los demás. Eso ya muchos lo han visto, sin embargo, pues también sacaron un video con jugadores comentando en sus Twitter de qué medias deberían de tener y al final mostraron las medias de estos 16 jugadores que algunos están en el top 100 y no son los del 100 al 81. Alguno, por ejemplo, Neuer, está Lewandowski, que son los primeros que voy a mostrar. Y esos son los que voy a mostrar al principio de este video. Al final pues voy a terminar mostrando los del 100 al 81. Y así en total todos los jugadores que ha sacado por ahora el FIFA 18. Primero empezamos con Neuer, que tiene la misma media, como verán, media 92. Y tiene estadísticas muy parecidas. De repente tiene más 2 de clavados y más 1 de velocidad. Pero más de ahí pues no hay mucha diferencia, que digamos va a ser el mismo Neuer. Tenemos que Lewandowski subió una de media, le subieron uno de chute, uno de pase, uno de dribles. Y pues lo demás quedó igual. Se nota que pues las estadísticas tampoco es que subieron demasiado. Para subir de 90 de media a 91, pues casi que la misma cosa. Chiellini pues tiene la misma velocidad, tiene el mismo físico, el mismo defensa. Pero esta vez le subieron dos de dribles y pues tres de pase. Pero de ahí a que suba uno de media, pues no me parece, porque no le están subiendo las estadísticas que debería de subirle de defensa, como para que también suba la media defensiva, ¿no? Que de 88-89, pero bueno, FIFA 18, Chiellini será de media 89. Este sí me impactó bastante, Dybala 88, que ese 88 suena bastante potente, va a ser un jugador bastante caro, nada más por esas estadísticas. Esta vez corre un poco menos, tiene 86 de ritmo, le bajaron 2 de ritmo, tiene uno más de drible, 91 en vez de 90 como en el FIFA 17, le bajaron también al chute, pero le subieron un poco al pase, ahora tiene 81 de pase y uno más de físico, es decir, le subieron 2 de media, sin embargo, pues le bajaron bastantes estadísticas. Hay que ver por qué, ¿no? Hay que ver si en el juego, pues, se demuestra esa 88 de media. También tenemos a Thiago 88, este es el jugador que más subió, le subieron 3 puntos en total, pero en las estadísticas casi igual, ¿no? Le subieron uno de drible, dos de pase y pues un poquito más de defensa. Pero no sé cómo eso se refleja en más 3 de media. Otra cosa que hay que averiguar jugando al FIFA. Tenemos a Griezmann 88, que está prácticamente igual. Tiene el mismo ritmo, el mismo chute, el mismo pase, mismo drible. Simplemente que le aumentaron uno de físico, así que va a ser el mismo Griezmann de siempre. No sé si de repente el modo de juego sea diferente y se sienta mejor o peor. Tenemos a Robben 88, le subieron uno de media a un jugador que, por más que envejeció, le subieron más media. Lo que quiere decir que está recuperando su juego Robben. Le subieron uno de chute, 86 de chute, está bastante bien para ser extremo derecho, además de que él es zurdo, 90 de drible. Este jugador de verdad que se ve bastante bien. El siguiente que tenemos es Mats Hummels, que le subieron uno de media. Así como Robben también le subieron uno de media, 88. Esta vez pues le aumentaron uno de defensa, un punto de defensa, pero le bajaron uno al físico, le aumentaron uno de drible, es decir, le subieron uno de media, pero le andan bajando y subiendo la misma cantidad, no sé, es algo extraño, pero bueno, así es FIFA, es normal. Arturito Vidal, que sigue siendo el mismo de siempre, si no me equivoco, le bajaron dos de ritmo, pero lo cambiaron de medio centro a medio centro defensivo, que bueno, de repente pues tiene un poco más de sentido. Pero de todas formas tiene estadísticas muy muy buenas y bueno, 87 de media no está nada mal. En FIFA 17 pues no tuvo mucha emoción este jugador, vamos a ver si en este FIFA pues mejora algo, ¿no? Müller le bajaron uno de media, sin embargo pues sigue teniendo estadísticas muy buenas para ser media punta, por así decirlo. Le bajaron uno de chute, no es para morirse, uno de ritmo, el mismo drible, le bajaron uno de físico también, pero bueno. Eso por uno de media, de verdad que no hace mucha diferencia. Este jugador que me gustó bastante en FIFA 17, le subieron a 80 de chute, algo bastante, sé que se nota bastante. Tiene 77 de pase, más 2 de pase, tiene más 3 de dribles, tiene más 1 de físico. Este jugador sí se nota bastante que le han aumentado las estadísticas. Bueno, el de correr no, pero así quedó. Después tenemos a Di María, que por más que le hayan bajado 3 media, lo bueno es que dejó de ser extremo derecho a mediocampista ofensivo. Y de mediocampista ofensivo pues se puede aprovechar mucho más este jugador. Tiene 77 de chute, eso sí, que se nota que le han bajado el chute. Pues también le ha bajado un poco de ritmo, le han bajado el pase, le han bajado el drible, le han bajado el físico. Incluso pues eso sí se nota, pero el cambio de posición yo creo que va a hacer que el jugador sea más caro aún.
que el del FIFA 17. También tenemos a Javier Pastore, que le bajaron 2 puntos de media, la misma posición, así que no creo que haga mucha diferencia, simplemente va a hacer que el jugador sea más barato y que pues más gente lo pueda probar. Tenemos a Marquinhos, que subió 1 punto, fue el central del Paris Saint Germain, pero lo malo es que tiene 71 de ritmo ahora, le bajaron el ritmo, le dejaron la defensa igual, le dejaron el físico igual y le subieron uno de drible, uno de pase, y por eso le subieron uno de media. Es decir, no sé, le bajaron y le pusieron igual algunas estadísticas las más importantes y sin embargo le suben uno de media, no sé, está bastante extraño. Después tenemos a Lucas Moura, sigue siendo 82, tiene prácticamente los mismos stats, le subieron uno de defensa, eso es todo. Y después tenemos a Rabiot, sigue siendo 80, le bajaron uno de ritmo y le subieron uno de físico. Además de que también le bajaron uno de dribles, pero le subieron dos de defensa. Es el mismo Rabiot, se ve un poco más equilibrado, no sé, diría yo. Y pues eso ha sido todos los jugadores que han mostrado, aparte del top 100 al 81, pues estos son jugadores aparte. También tenemos los jugadores del top 100 al 81, tenemos a Silva que era 82, Kedira que era 83, Mané que era 82, Dani Alves que era 85, Asensio que ahora es 84, era 82, Falcao 82, ahora es 84, Icardi que era 84, ahora también es 84, Dele Alli 82, 84, este ya lo mostramos. Tenemos a Leno que era 86 y ahora es 85, Marquisio 86, era 86, Rufier 85, Gundogan era 85, Subasic era 84, Varane era 84, ahora es 85, algo muy bueno, Glick 84, 85, que no va a servir de nada igual por su ritmo, Barzagli que antes era 86, ahora es 85, Kompany 86, Kitarian sigue siendo 85, Carrasco antes era 84, ahora 85 y Ter Stegen que ahora es 85 y pues antes era 83. Esas han sido las comparaciones rápidas de este top 100 al 81. Y bueno amigos, eso sí ha sido todo por hoy. Les traeré pues cuando salgan el top 80 al 70, al 61, pues se los traeré apenas pueda. Y bueno, espero les haya gustado el video. No se olviden de darle like, el apoyo. Sí que lo agradezco mucho y nos vemos en la próxima. Hasta luego.